¿Quieres tener los mejores jugadores de Ultimate Team? FIFACoin.com, la página de monedas más fiable contra baneos con los precios más asequibles y entrega inmediata. Recuerda utilizar nuestro código de descuento FIFAGAMERS. Abajo en la descripción más información. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos un nuevo vídeo de fichajes, o mejor dicho, de refuerzos para el Real Madrid en este mercado invernal. Como sabéis, el Real Madrid está pasando una etapa un poco complicada, o sea, es difícil ahora mismo y realmente creo que la directiva va a tomar decisiones para este mercado invernal para que vengan jugadores con ambición, con ganas y con sobre todo sangre fresca para un poquito cambiar la dinámica que tiene ahora mismo el equipo. Hay fichajes que están sonando muy muy fuertes, refuerzos que están ya casi hechos, así que vamos a analizarlos todos en este vídeo. Pero antes de nada, recuerda suscribirte al canal si todavía no estás suscrito, vale, que hay muchos vídeos que os encantan y demás, pero muchas veces no os suscribís y quizás no os llegan notificaciones de los próximos, así que abajo tenéis el botón de suscribirse, muy fácil, activáis la campanita de notificaciones también para que os llegue todo y ya estaréis al tanto de todos los vídeos que vamos subiendo. Dicho esto, vamos allá con los refuerzos del Real Madrid para este mercado invernal. Pues vamos allá, el primero de todo no es otro que un jugador que conocéis muy muy bien en Argentina, sobre todo todos los argentinos que nos veis seguramente estaréis encantados con él, la perla del fútbol argentino, como llaman allí, Ezequiel Palacio, jugador de River Plate, medio centro de River Plate, que tiene tan solo 20 años y que la está partiendo en Argentina, tiene muchísimo talento, es un centrocampista muy muy completo para defender, para organizar el juego, para realizar transiciones ofensivas, la verdad lo tiene todo este jugador y bueno, tiene una cláusula solamente de 15 millones de euros, que el Real Madrid por lo visto habría aceptado ya una oferta de River por 20 millones de euros, vale 5 millones de euros más de lo que vale su cláusula, ese sería el acuerdo al que ha llegado River y el Real Madrid, y el jugador se quedaría además cedido hasta final de temporada, o sea que bueno, es un fichaje que se hace ahora en invierno, pero realmente se quedaría en River Plate hasta que acabe la temporada con River, ¿vale? Luego llegaría el Real Madrid para la temporada que viene. Es un fichaje, como digo, de mucho talento, de lo que está haciendo el Real Madrid últimamente, de fichar jugadores jóvenes que puedan explotar y demás, y bueno, pues el caso de Palacios tiene muy, pero que muy buena pinta. Y de una perla del fútbol argentino nos vamos a una perla del fútbol europeo, no es otro que el jugador del Manchester City, jugador además español, Brahim Díaz, mediocampista ofensivo muy muy joven de la cantera del City, que sinceramente está a las órdenes de Guardiola pero no cuenta con minutos, es uno de los jugadores que bueno, más gusto de ver en imágenes y en vídeos porque hace unas jugadas tremendas, es un jugador que se asocia muchísimo, tiene mucho desborde, tiene bastante buena definición, la verdad lo tiene todo prácticamente y es un jugador que por ahora no cuenta para Guardiola y además su contrato acaba en este mercado de invierno, por tanto según afirman medios españoles, el chiringuito de junio de superior ha dado la exclusiva de que la operación de Brahim Díaz ya estaría hecha por el Real Madrid, ya estaría confirmada para que llegase en este mercado de invierno al Real Madrid. Sería otro de las grandes promesas que ficha el Madrid, jóvenes talentos que le salen muy muy baratos porque el jugador se acaba contrato en enero, lo más probable es que llegue prácticamente gratis, o sea que es una operación que podría ser muy muy buena, muy efectiva y que podría tener a un jugador que bueno, en unos años podría convertirse en un super crack y le habría salido gratis al Real Madrid. Antes de continuar con el vídeo quiero comentaros un sorteo que tenemos ahora mismo en marcha de un FIFA 19. Es un sorteo muy sencillo de participar, es totalmente gratuito y bueno, cualquiera de vosotros puede ganar ese FIFA 19 envío mundial. Y bueno, deciros que las condiciones son muy sencillas, tendréis que retuitear el tweet del sorteo que tendréis abajo en la descripción el enlace para acceder a ese tweet. Tendréis que seguir a Versus Games en Twitter, que es la maravillosa tienda que patrocina este sorteo. Y por último, seguirnos a nosotros si todavía no nos seguís, ¿vale? Un sorteo muy sencillo, así que mucha suerte a todos los que participéis. Y pasamos ahora a dos jugadores quizá más consagrados, jugadores que ya han demostrado su nivel en la primera división española dentro de donde juega el Real Madrid, dos jugadores además del Español, uno de ellos es un defensa, Mario Hermoso, que ya estuvo jugando además en el Real Madrid Castilla, eso es un jugador que ya conoce la casa, y otro es Mar Roca, centrocampista también del Español, quizá más de corte defensivo, dos jugadores que vendrían muy bien al Real Madrid, y vamos a ir por partes, el primero de todo, Mario Hermoso es un jugador que tiene una cláusula de rescisión de 40 millones de euros, pero debido a la operación que hizo el Real Madrid con el Español en su día de venderlo, pues puso una cláusula de que si alguna vez el Real Madrid se interesaba en él, pues lo podría fichar por 15 millones de euros, o sea, una rebaja bastante importante en su cláusula que podría hacer mucho más factible este fichaje y además debido al problema de que Nacho Fernández se ha lesionado, pues hace que la necesidad que tiene el Real Madrid de fichar un central este mercado invernal sea crucial y un defensa como es Mario Hermoso que está dando un rendimiento espectacular en el Español y que además ha jugado hace muy poquito con la selección española por primera vez, no sé, está en muy buen momento de forma y creo que es un gran fichaje por solamente 15 millones de euros. De igual manera está Mar Roca, centrocampista del Español, que también está a un grandísimo nivel, la verdad es que todo el Español en general, el equipo de Rubi está haciendo la temporada por ahora muy muy buena, y Mar Roca es otra de las claves de este Español, es un centrocampista defensivo que está brillando también bastante y que Real Madrid se habría fijado en él para sustituir en algunos partidos a Casemiro, un jugador que ahora mismo no está mostrando su mejor nivel
y bueno, en comparación con Marroca, pues la verdad es que son como la noche y el día. Realmente Marroca está en un muy buen estado de forma y podría venirle muy bien al Real Madrid. También su cláusula es de 40 millones de euros, en este caso no hay rebaja, o sea, tendría que pagar el Madrid 40 millones de euros. Quizá incluya algún jugador en la operación, como podría ser Lucas Vázquez, para abaratar esa operación, pero todavía no se sabe nada de cuánto podría rondar esta operación. En principio Mario Hermoso es el más probable, pero tampoco se descarta que Marroca pudiese venir en ese pack para este mercado invernal. Pasamos ahora a la delantera. Está claro que una de las carencias que tiene el Real Madrid hoy en día es la falta de goles. El Real Madrid necesita goleadores, necesita un delantero killer, necesita alguien que se encargue de meter los goles, porque Benzema y Bale están desaparecidísimos. Bale está muy desconcentrado, desmotivado, no parece que quiera tirar del carro. Benzema es muy intermitente, tiene partidos muy buenos y partidos muy malos, y normalmente son más los malos que los buenos, y por tanto hace falta alguien que cubra esos 50 goles que ha dejado Cristiano Ronaldo pues en su cuenta. Evidentemente, bueno, cualquier delantero que llegue no va a meter 50 goles, porque eso es, bueno, es muy muy difícil, pero hay un delantero que podría llegar en este mercado invernal, según afirman medios ingleses, que es Harry Kane, delantero del Tottenham, que estamos viendo ya en imágenes. Es un delantero que lo está haciendo muy bien con el Tottenham, lleva 7 goles en la Premier. Es un delantero que se da una circunstancia muy especial para que pueda venir en este mercado invernal, y es que el Tottenham podría quedar eliminado en fase de grupos de la Champions. Ahora mismo el Tottenham está tercero en su grupo, está por detrás del Inter y del Barça, y lo tiene bastante complicado para clasificarse. Si esa circunstancia se diese de que Harry Kane quedase eliminado de la Champions, el Real Madrid se plantearía muy seriamente ficharlo en este mercado invernal por una cantidad de 100-120 millones de euros, según afirman los medios ingleses. Como digo, tendría que darse también la circunstancia de que el Real Madrid pues necesitase un delantero, o sea, ahora mismo se da, pero si por ejemplo perdiese otra jornada de Liga más, o perdiese un partido de Champions, o perdiese un partido de Copa, si la situación del Real Madrid se complica todavía más, la operación estaría todavía más clara, ¿vale? Pero como digo, tienen que darse dos circunstancias: que el Tottenham caiga en Champions, para que Harry Kane pues vea factible su salida al Real Madrid, y que también pues el Real Madrid se sienta todavía más presionado a fichar en este mercado invernal. Otro de los refuerzos que también está sonando muy fuerte para el Real Madrid es el fichaje de Eden Hazard en el mercado invernal. Es un fichaje, la verdad, bastante complicado, aunque el jugador se ha mostrado siempre muy interesado en venir al Real Madrid. De hecho, últimamente ha lanzado también muchas indirectas al Real Madrid de que podría no renovar, que estaría encantado de jugar al Real Madrid, es un club con mucha historia, no sé qué. Bueno, muchas cosas, la verdad, es un jugador que está interesado en venir, pero la presión es muy complicada. Primero de todo, la FIFA podría sancionar al Chelsea este mercado invernal con 4 ventanas de fichaje sin fichar, o sea, bastante tiempo sin fichar, y por tanto el Chelsea no podría desprenderse de su estrella como es Eden Hazard, a no ser que fichase a alguien también en el mercado invernal. Que esto es algo que también muchos periódicos españoles están diciendo, que el Chelsea se plantearía fichar en el mercado invernal a Pulisic para sustituir a Eden Hazard, que se marcharía al Real Madrid, ¿vale? Es una operación que es bastante complicada, porque lo normal es que el Chelsea se quede antes con Hazard que fichar a otro jugador para sustituir a Hazard, y más si te vas a quedar 4 ventanas de traspaso sin fichar. Aún así, hay periódicos españoles que lo comentan. Evidentemente Eden Hazard es un jugador que estaría encantado de venir. Yo creo que Florentino, el presidente de Real Madrid, también estaría encantado de ficharle, pero me parece muy complicado que Sarri, entrenador del Chelsea, o el propio presidente del Chelsea, quiera desprenderse de su estrella, y mucho menos en mitad de un mercado invernal. Como digo, es un fichaje muy complicado, pero es de los que más suena para reforzar al Real Madrid este mercado invernal. Por último, vamos a comentar un fichaje que seguramente muchos de los colombianos también que nos seguís pues estaréis encantados de que volviese James Rodríguez al Real Madrid. Yo también estaría encantado, me parece un jugador con muchísimo talento, y yo creo que fue un gran error dejar que se fuese, y más por la cantidad que lo hicimos al Bayern de Múnich. Realmente es un jugador con muchísimo talento y que ahora mismo está lesionado, y además no cuenta con minutos para el entrenador en el Bayern de Múnich. O sea, es un jugador que ahora mismo se perderá lo que queda de año, no creo que vuelva a jugar este enero, y además no está contando con minutos en un Bayern que tampoco está en su mejor momento en la Bundesliga. O sea, está en una situación muy complicada James Rodríguez en el Bayern, y realmente el Real Madrid pues creo que estaría interesado en volver. De hecho, muchos medios españoles afirman que el Real Madrid ha intentado contactar ya con James Rodríguez para mover ya la operación, pero evidentemente sería muy complicado que volviese en este mercado invernal, prácticamente porque saldría de una lesión. El Bayern de Múnich tiene contrato con el jugador hasta 2019, o sea, la cesión que tiene el Madrid con el Bayern es hasta junio de 2019, por tanto, lo normal es esperar a que acabe esa cesión, y una vez que acabe la cesión ya negociar qué pasa, si se queda en el Bayern, o si se viene a Real Madrid, o si se vende a otro equipo. Por tanto, la cesión está todavía pendiente, acabaría en junio, y por tanto es complicadísimo. No sé, tendría que romperse esa cesión, tendría que romperse ese contrato, incluso el Madrid tendría que pagarle dinero al Bayern para que James llegase ya en invierno, ¿vale? Y además sería muy raro, porque el jugador está lesionado, no ha contado con minutos, no está en su mejor momento de forma, por así decirlo, y creo que lo lógico sería que en verano se hiciese esta operación, así que lo veo muy complicado para el mercado invernal.
Y bueno, pues poco más. Estos han sido los refuerzos que se contemplan para este mercado invernal para Real Madrid. Hay algunos que son muy fáciles, muy factibles, otros son muy complicados. Seguramente habréis escuchado en los medios a algunos otros jugadores, quizá Icardi, quizá Lewandowski, quizá Pogba. La verdad, suenan muchos jugadores en los medios, pero realmente que sean factibles o que puedan llegar al Real Madrid en este mercado invernal sin que su equipo juegue Champions o sin que estén mal en su equipo, sinceramente hay muy poco, ¿vale? Yo creo que los hemos comentado todos en este vídeo. Podéis dejar abajo vuestra opinión sobre qué creéis sobre estos jugadores que hemos mencionado, cuáles podrían llegar, cuáles no. También decidme si creéis que va a llegar otro jugador, alguno que hayáis escuchado o alguno que creáis factible para este mercado invernal. Sinceramente luego al final puede pasar cualquier cosa, porque el Madrid al final tiene su política de fichajes y habrá algunos que pueda fichar, otros que no, y a lo mejor pues hay alguno de esos que intenta fichar pero luego realmente no puede y al final tiene que fichar a otro. O sea que bueno, ya se irá viendo en este mercado invernal a ver qué hace el Real Madrid, pero lo que está claro es que va a fichar jugadores, van a llegar refuerzos y bueno, esperamos que sea alguno de estos, porque todos los que hemos mencionado tienen bastante calidad para jugar en el Real Madrid. Así que nada, dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis más vídeos de este estilo, no olvidéis dejar vuestro me gusta, compartirlo con vuestros amigos por WhatsApp y demás para que también se enteren de esos refuerzos del Real Madrid. Y nos vemos en el próximo vídeo de FIFA Gamers. Un saludo.